agradezco por todo este tiempo junto a mí. Y a pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos. Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Agradezco haberme dicho que sí, al invitarte a volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor. Esclavo, el trato que debe de tener el extranjero en la nación de Israel, se habla de mí. Olvidando las demás mujeres y poniendo todo su corazón, su mente y su alma en su mano pasada. Hermano Cristo, promete delante de Dios estar con ella en todos los momentos de la vida. Se ha visto buenos. Manos, alegres y tristes, sean estos momentos de los grandes y los escasez, de alegría o de dolor. ¿Por qué usted está aquí? Sí, lo creo. Hermana Marcela, delante de Dios, usted promete hablar a su hermano Cristo, ser la única mujer, ser la esposa idónea, fiel, dirigente, entregada a Él. Hermana, promete también delante de Dios estar con Él en todo tiempo, en momentos de prueba, de problemas, en aquellos tiempos de dolor, de llanto, pero también los momentos de placer, de alegría, de gozo, como ven ustedes. Estos votos han sido escuchados por Dios, no como simples palabras que han salido de sus labios. Son palabras que Dios no puede entender. Por eso es tan importante. Ustedes oyen decir sí lo prometo, ¿verdad? Nuestros hermanos han traído plazo. Quiero que pase inmediatamente la persona encargada. Los esposos Álvarez son los encargados de poner el lazo, que tiene un significado. El significado de la unidad, el significado de la unión, ¿no puedes poner eso? No van a vivir todo el tiempo, ¿sí? Lo que quiere decir es que sí van a vivir todo el tiempo los niños. El lazo tiene ese significado de permanencia y unidad, estar juntos. Por eso bien dice la Biblia que dos son mejores que uno. También ellos han traído a ellos como muestra de este amor. Y quiero invitar a nuestro hermanito. Gracias.
te tomo con mi corazón, a con lo que vamos a hacer una oración por ellos para pedir su bendición, amado Padre. En esta tarde te damos gracias porque el traer a esa pareja delante de tu presencia lo haces con el único propósito de bendecir la vida de ellos. Gracias, Señor, porque tú has dado amor. Gracias porque tú has querido unir a esa pareja en el santo matrimonio. Te ruego que ahora tú les bendigas, que derrames sobre esta nueva familia, este nuevo hogar, todo favor, toda gracia, toda bendición del cielo, que sus metas, sus deseos, sus sueños puedan ser cumplidos en ti, Señor. Por favor, padres, el amor que dura para siempre, para que nada les apague, para que nadie les separe, sino que puedan permanecer todos los días de su vida. Ahora Dios, como ministro de tu palabra, yo he declarado a esposo y esposa para la gloria de tu nombre. Amén. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gota.